el Ayuntamiento de la Villa de la Orotava te ofrece este programa. Hola amigos del Faro de Lava, bienvenidos a nuestro programa una semana más. En este día vamos a compartir con todos ustedes una fiesta única en el mundo. Estamos en la Villa de la Orotava y concretamente estamos en la planta superior del Ayuntamiento, un edificio que durante los últimos meses ha estado cerrado, se ha estado reformando, ha hecho unas reformas verdaderamente importantes y ha quedado bellísimo por dentro. Pero hoy desde aquí todo el mundo queda invitado a entrar, a asomarse hasta el balcón central del Salón de Plenos de este Ayuntamiento para desde lo alto poder divisar esta imagen. Este es el resultado del intenso trabajo que se lleva a cabo durante todo un año. Me explico. Justo cuando finaliza cada celebración del Corpus empiezan los preparativos para el del año siguiente. Bien, pues para que ustedes hoy puedan ver todo esto es necesario el proceso que les vamos a ir contando a lo largo de este programa. El testimonio a partir de este momento de los protagonistas, de hombres y mujeres que participan de esta fiesta tan importante, única en el mundo, repito, y que desde luego debe seguir siendo pregonada al mundo entero para que siga siendo un punto de referencia en la cultura canaria. Finalizando la primera mitad del siglo XIX, en el seno de la familia Monteverde, surge la idea de construir una pequeña alfombra de flores para la celebración de la octava del Corpus. Poco tiempo después y de la mano de un antiguo sirviente de esta familia, se pone en marcha la confección de las saragatas, más tarde alfombras corridas. Mi familia fueron unos perfeccionistas y a medida de que adquirían experiencia y pasaban corpus y corpus y corpus, hubo un afán de mejorar la alfombra y hubo investigación de flores, hubo investigación de técnicas para construir la alfombra, hasta el punto de que ya se comenzaba a trabajar un mes antes. Se estudiaba mucho el boceto, se discutía, se decidía, se elaboraba, se pasaba aquel boceto a una base que era una estera, que luego se extendía en la calle. Y las partes complicadas de la alfombra, porque eran alfombras muy, muy elaboradas, muy estudiadas, con escenas bíblicas o paisajes muy detallados, habían puntos o superficies críticas que se elaboraban en el interior de la casa. Es un orgullo haber heredado esa responsabilidad y mantenerla y seguir ejecutándola. Eso es un gran orgullo para mi familia, para todos, tanto los que la hacen materialmente como los que no, como los que están lejos y me preguntan o te preguntan o se interesan, ¿no? Pero estamos muy satisfechos de lo que hacemos, primero porque lo hacemos al Santísimo y es nuestra devoción. Y en segundo lugar, por el efecto que ha provocado y por toda la villa, ya es la hermandad con todos los villeros, con todos en esa manifestación tan preciosa, ¿no? Estamos muy satisfechos y vamos, y al mismo tiempo esa responsabilidad nos da miedo la víspera, ¿no? Hoy en día son unos días en la Orotava magníficos, preciosos, donde hay un quehacer artístico tremendo, de afán de superación. Ese colorido, el aroma de los pétalos, del brezo cortado, son días mágicos realmente, ¿no? Ya se sea creyente o no se sea creyente, son verdaderamente días mágicos
y naturalmente el forastero o el que no lo conoce, el forastero de Lanzarote o el forastero de Hong Kong, el que llega aquí y ve esto se queda maravillado, ¿verdad? Porque ya digo, son los perfumes, es la gente, la camaradería, ese espíritu que inunda toda la Orotava. Yo lo recuerdo desde que comencé de pinche con mi abuelo. A mí me entusiasmaba, yo soñaba con llegar la víspera, los días antes del Corpus y estar allí, ¿no? Ayudando, echando una mano, haciendo lo que... Pero siempre había una magia que sigue estando. Más adelante llega la tradición a la plaza del Ayuntamiento, confeccionando el tapiz. Una auténtica obra de arte que ha recorrido el mundo y que sirve a la villa como uno de sus referentes culturales en la actualidad. Para la realización del boceto, habitualmente se puede decir que partimos casi desde que se acaba una alfombra. Hay algunas ideas, algunas rayas que se empiezan a plasmar, surgen a partir de que estás realizando aquí algunas pruebas, otras cosas que te pueden servir para una nueva cenefa, para un nuevo cambio de color. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas se apuntan, se dejan un poco algunas rayas trazadas. Y a partir de casi diciembre es cuando ya empiezas a dedicarle bastante tiempo a lo que sería el boceto. Bueno, el motivo de este año fue un poco una reunión con el párroco y buscar algo que fuera un poco más bien utópico dentro de lo que es la religión. También es verdad que la parte de utopía está en cómo nos imaginamos nosotros probablemente cómo podría ser el cielo, cómo podría ser el infierno. Y entonces a partir de ahí lo que pusimos fue en el tapiz central un tapiz que estará más adelantado que los dos laterales que estarán un poco más atrás, mucho más grande que otros años, con un descendimiento, representando la cruz por un lado, la piedra incluso del sepulcro en el otro, y haciendo que este gran tapiz central con la muerte de Cristo nos dejara la libertad cada uno de escoger nuestro propio camino, ¿no? Y como resultado de ese camino, pues veremos los dos tapices laterales, donde en uno, en el izquierdo, estará representado el cielo y en el otro lado el infierno. Después de la decisión de los motivos, ya hay dos o tres cosas que se empiezan a realizar al mismo tiempo. Una es la extracción de las tierras. Ya dentro del boceto se saben los colores que tenemos que utilizar con más cantidad, entonces se manda al equipo que realiza este trabajo a ir a buscar las tierras, luego a partir de ahí ellos también las van preparando en los distintos tipos de granos que necesitamos para trabajar en la plaza. Lo primero de todo es empezar por pedir los permisos pertinentes, ¿no? Porque esto no es ir arriba y llegar y sacar la tierra que uno quiera, tal. Se tramitan los permisos a través del ayuntamiento y el ayuntamiento nos los pasa a nosotros. Y nosotros ya vamos arriba, siempre acompañados por los guardas del Parque Nacional, claro. Aparte de las demás, como pueden ser el Seprona y distintos agentes. Este año mismo, por ejemplo, se ha dado la circunstancia de que el tiempo que hemos tenido y las tierras no vienen exactamente secas. Hay que ponerlas a secar y después ya traerlas para abajo. Y claro, siempre te va exigiendo un granito menos para trabajar, que sean más finas y todo eso. Los colores básicos que se salen de arriba son aproximadamente unos 17, 18 colores. Hay veces en que hay colores que antes se sacaban un poquito más de colores, pero ya las dificultades que conlleva en sacar en sitio, lo que hay que caminar, lo que hay que meterse debajo de ciertas montañas ahí, pues nosotros mismos es que no nos metemos, por el peligro que conlleva sacarlas, ¿no? No es solo llegar allí con una azada o con un pico y sacarla, sino hay que trabajarla bien. Nosotros aquí, para lograr lo que es un azul, normalmente mezclamos lo que es un verde con un blanco tal, y asimilamos, ¿no?, un azul, pero el azul no lo tenemos. Ya nos gustaría tenerlo, para sobre todo los fondos que hay aquí, ¿no?, de los paisajes y todo. Habrá un parecido al azul, ¿no?, lo que era realmente la perspectiva de lo que son los tapices, ¿no?, desde arriba, te parecerá que es un tono azul, ¿no?, o te llama azul, pero realmente no lo hemos tenido.
colocación del toldo requiere aproximadamente 2 semanas también, porque es complicado, hay unos vanos muy grandes, se utiliza mucho alambre para poder tensar todo el conjunto para que soporte luego unos plásticos que son bastante pesados. Y bien, cuando ellos ya consiguen acabar con eso es cuando nosotros empezamos a realizar lo que sería el trabajo propio de la alfombra. ¡Venga, para arriba! ¡Marcelo, de las esquinas, Marcelo, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vente ahora, Cándido! Después ya para empezar el trabajo en sí de la alfombra partimos con 3-4 personas nada más en realizar lo que serían los dibujos, hacer todo el trazado que tenemos en los bocetos mediante la cuadrícula propia de la plaza o mediante una cuadrícula en cada tapiz que sería a base de una perspectiva para deformar las figuras y adaptarlas a esos espacios. A partir de ahí, que nos podemos tardar aproximadamente 1 semana, ya se viene todo el equipo de gente. Hay que pensar que la mayoría de toda esta gente también viene en horarios que ellos puedan disponer de libertad en sus trabajos, en clase los pequeños, las mujeres que suelen poder tener algún día por la mañana libre y si no por la tarde. Entonces, bueno, ya empiezas un poco a organizar el trabajo dependiendo de la capacidad que tiene cada uno de trabajar la tierra con los distintos espacios donde se puede trabajar. Plantear un poco casi un día a día, llevas una estructura de conjunto, pero al mismo tiempo vas día a día, porque a lo mejor algún día faltan algunos, otro día vienen otros, entonces algún trabajo sí lo puede realizar indistintamente una persona que otra, otros no, entonces cada día te vas planificando un poco, pero al mismo tiempo vas a lo mejor destrozando esa planificación y sobre la marcha la vas volviendo a modificar. También se añaden las cañas, sobre todo es la única que más estamos utilizando. Antiguamente se utilizaban las cañas, los carozos, los dátiles, los burgados y algún otro tipo de elemento vegetal. Pero bueno, ahora hemos visto un poco mayor rentabilidad, sobre todo el tema de la caña. Bueno, para nosotros la realización del trabajo un poco lo que nos viene es a eso, a trabajar más continuadamente la práctica. Es una de las cosas que tenemos tal vez un poquito más pendiente, el poder estar durante todo el año practicando cosas aún más complicadas. Dentro del grupo, que ya llevamos 13 años con este, sí vemos la evolución, pero sí sé que hay gente que puede ambicionar a realizar trabajos todavía más complicados y entonces, bueno, nos haría falta estar trabajando eso un poquito más. También es complicado porque la gente sale de su trabajo, no puede dedicarle muchas más horas. Y bueno, son una de las cosas que nos quedan pendientes. De hecho, cada año yo intento de hacer un poco más complicada la alfombra porque sé que puedo contar con ellos siempre, ¿no? Y ese es el reto que tal vez nos vamos poniendo año a año.
La Asociación de Alfombristas pues juega un papel bastante importante en lo que es pues toda la organización del Día de Corpus. Normalmente, antiguamente, bueno, la asociación se constituyó en el año 1992. Antiguamente, anterior a esa fecha, no había pues un colectivo donde pues estuvieran integrados todos los alfombristas y colaboradores que participan en la confección de las alfombras del día del jueves de Corpus. Por lo tanto, pues era el ayuntamiento pues quien sobre la marcha pues organizaba, como ya era tradición, este evento, y prácticamente pues reunía a los alfombristas un par de días antes, un par de semanas antes, para la confección. A partir del año 92, que ya pues se constituyó como tal, pues a partir de ahí, pues bueno, ya hay un organismo especial, especialmente pues cualificado en lo que son todos estos temas relacionados con nuestras alfombras. Y bueno, yo formo parte desde el año 99, que entré en el ayuntamiento como concejal de fiestas. La Asociación de Alfombristas de la Orotava hace entrega anualmente de los pétalos de oro, un acto en el que rinde homenaje a aquellas personas que con trabajo y sacrificio han aportado buena parte de su vida a la celebración del Corpus. En esta edición, los galardonados han sido don Manuel Reyes Reyes. Don Antonio Pérez Betancourt. Y don Jerónimo Rodríguez Delgado. El acto también tiene como motivo la interpretación de Fiesta de las Flores, el himno creado musicalmente por Santiago Reig Pascual, con letra de Jesús Rodríguez Delgado, e interpretado por la agrupación musical Orotava bajo la dirección de Ángel Hernández y Chago Melián como solista. Alfombras de Orotava, orgullo de un pueblo noble, que las ofrece en plegaria al amor de los amores. Alfombras de la Orotava, ofrenda de lindas flores, olor a brezo y retama, que son cantos de alegría para el Cristo que se ama. Vamos todos. Nosotros, desde que nos hicimos cargo de la asociación en el año 91, vimos la necesidad de ir potenciando las alfombras y que esta tradición tan hermosa no se perdiera. Entonces, pues a lo largo de todo el año tenemos una serie de reuniones, y más concretamente, ya cercano a la fiesta, pues tenemos reuniones, tres en concreto, que son muy importantes,
que es la reunión que organiza el ayuntamiento para dar las normas y los pedidos de flores. Otra que tenemos aquí en casa del cura, que bueno, él nos da a conocer el sentido religioso del año para que todos los alfombristas que quieran pues puedan ir haciendo sus bocetos con respecto a eso. Y después pues ponemos la diapositiva del año pasado, corregimos errores, vemos dónde hemos fallado, lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, y al final pues terminamos con una copa de vino y un poco de convivencia entre todos los compañeros. Somos estrictos, muy estrictos, porque pensamos que ahí es donde va el futuro de nuestras alfombras. Al igual que en la romería que se hace en la Rotava, pues que si el reloj, que si el pañuelo, que si hay que llevar el sombrero, pues nosotros en el tema de las alfombras pues velamos para que no se utilicen otros productos que no sean los naturales, las flores, los pétalos, el resto, y por la pureza también de la tradición. Y entonces pues vemos si hemos llevado la línea correcta, si cada uno se ha adaptado al sitio que tiene asignado, si pues por aquí hay pétalos que se vuelan al atardecer, que la gente termina y se va y no lo cuida. Todo eso intentando siempre mejorar al año siguiente. Tenemos muchísimas peticiones y la pena es que no tenemos sitio, porque ya prácticamente el recorrido está casi completo con gente que lleva ya, el menos que lleva 5 o 6 años, el menos, que son los menos también, más 30, 40 como acabamos de ver, y no hay espacio material donde hacerlo. Únicamente cuando se ha ampliado el recorrido pues hemos intentado introducir a alguien más, pero peticiones hay muchísimas, de institutos, de asociaciones de vecinos, de colectivos culturales. Quizás algún día pues podamos incluirlos dentro. Bueno, pues aquí se hacen los bordes para esto de las alfombras, ¿no? Para el jueves, y se empiezan a hacer aproximadamente como 3 semanas anteriormente a la fecha, ¿no? Y entonces pues cada señor que hace una alfombra puede traer el dibujo, se pinta aquí en las planchas y después se hacen los moldes para cada uno de ellos, ¿no? Y esto pues se trabaja aproximadamente, ahora mismo pues estoy trabajando de las 7 hasta las 9, 9 y media, ¿no? ¿Usted solo? Sí, ya llevo varios años haciendo solo. Entonces pues como el tiempo poco pues hay que trabajar esas horas para sacarlo por la fecha. Este también. ¿Moldes todo esto, se supone? Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, en este se hace solamente para que salga más perfecto y de menos pide 4 y se hace, por ejemplo, este dibujo. Esto se da menos trabajo porque como estos moldes ampliados son 10 metros de largo. Más o menos, ahí hasta más de 10 metros. Yo más o menos me fío por la forma, ¿no? Voy formando, por ejemplo, ¿no? Cuando son, por ejemplo, ya trozos, o sea, más pequeños, lo hago con los alicates, ¿no? Por ejemplo, hago así, cosas ya más pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, lo hago así. Entonces ya le doy toda la forma que lleve el dibujo. Ya bueno, un poco con las tijeras. Hago esto aquí. Esto cuando tengo que empatarlo de uno a otro, por ejemplo así, hago esto. Ya hago esto. Le hago esto y ya me queda empatado, pero después, para más seguridad, la clavita esta
le hago esto y entonces ya no se sale aquí, ¿no? Y aquí ya sube. Entonces ya yo llego, lo vuelvo a presentar en la playa con el dibujo y ya le doy la forma ya adecuada que hay. Y esto de aquí no se escapa ni entre los... Pues lleva, hay moldes que llevan hasta un día de trabajo, pero de 16, 18 horas. Y mucho más de un día. Se usa, pues, se utiliza la madera y las chapas estas que son de... Las chapas vienen en diámetro y después se cortan en tiras. Y después de ya, pues, y solamente se utilizan listones, arcos y los clavos, nada más. ¿A usted se le ha ocurrido contar cuántos metros lineales de moldes hace cada año? De arcos eso que pasan por las manos mías, sí. Pues sin exagerar un par de miles. Como mínimo, cuando son 40 planchas, 20 son 800 por 2, pues como 2000 metros de arco. Y ahí hay figuras, pues figuras que tarda unos 5 minutos en hacerlas o más. Para la confección de las alfombras es importante un elemento, el breso, que es cortado, traído hasta la villa, secado y luego tostado, haciendo que alcance distintos tonos que van del verde al negro. Desde hace ya muchísimos años, incluso los que nos predecieron a nosotros, contactamos un mes y medio antes, pues con invernaderos, gente que tenga finca, entonces vamos, hablamos con ellos y como saben que es ya una tradición lo de la orotava, pues quedamos con ellos, incluso nos guardan los cultivos que por estas fechas pues ya no venden, nos los aguantan unos días en cámara, incluso en la misma finca, para colaborar con nosotros en el tema de las alfombras, altruistamente. Hay otro grupo ya que suelen ser los hombres, que son los que van a los barrancos a buscar los veroles, a buscar los retamones, todas las zonas más difíciles es donde van los hombres, porque hay que, un poco menos que como las cabras, ir cogiendo. Y ahí hay un grupo de casi 25 hombres pues haciendo esa labor. Utilizamos todo lo que sea flor, utilizamos todo lo que encontramos y que pueda servir, que no se salga fuera de lo normal. Entonces pues utilizamos pues rosa, clavel, siempre viva, lo que tenemos aquí detrás, no sé si se verá un poquitín, que son veroles, o sea que toda la gama de flor que pueda servir, pues claro, la tradición de nosotros es, tiene que ser pétalo de flor nada más. El desove se empieza desde el lunes, que es lo más fuerte, que el lunes, martes y miércoles son los días fuertes, que es cuando viene toda la flor. Pero ya desde un mes antes, pues ya hay un grupo de hombres que va a lo que hablaba antes a los barrancos, a buscar la flor, la siempre viva y toda la flor que dura, que es duradera, y vienen y están preparadas aquí desde hace ya un mes, porque no se estropea, o sea, son flores que aguantan bastante, porque hay que, también ya la señora, la mayoría tiene mucha experiencia y sabe cómo hay que hacerlo, la forma que hay que quitar el pétalo, de no apretarlo para que no, al apretar no se le vaya, digamos, el aguilla que tiene la flor y se seque, ¿no? Y el casarme contigo, cielito lindo, son mis deseos. Y el casarme contigo, cielito lindo, son mis deseos. De tu casa a la mía, cielito lindo, no hay más que un paso. Y ahora que estamos solos, cielito lindo, dame el abrazo. ¡Ay!
corazón. De tu casa a la mía, cielito lindo, son mis paseos. Y el casarme contigo, cielito lindo, son mis deseos. Este año hace un momento se homenajearon a estas señoras que entre una y otra, por lo menos que lleva, entre lo que llamamos el desoje y lo que es la recogida de retama, que se va el miércoles a las cañadas a traer retama, pues llevan más de 50 años. Entonces pues se le hizo un pequeño homenaje, el homenaje es para todas, ¿no? Aunque ya vamos colaborando más cada alfombra, cada tapiz, porque tenemos que jugar con los colores que tenemos, pues no siempre tenemos todo lo que deseamos. Por ejemplo, las hortensias o siempre vivas, pues están empezando a florecer, a veces hay margaritas, a veces no hay. Entonces, cuando tú vienes con un boceto previamente hecho y necesitas un blanco y no lo tienes, tienes que jugar con otros colores. Entonces el reparto es complicado porque se empieza por los tapices, que es lo más delicado, y es la flor más delicada la que necesita. Pero claro, cada uno quiere hacerlo tan perfecto que quiere esa flor. Y entonces, pero bueno, ya nos vamos comprendiendo y lo que hacemos, pues mira, no hay blanco, pues busca tú algo parecido, o no hay este amarillo, otro parecido, ¿entiendes? Entonces, pero más o menos complicado, una labor ardua también y dura, porque son muchas las alfombras que hay que hacer reparto por reparto, muchos los pedidos y no equivocarte, porque después viene, pero bueno, son anécdotas también, nos enfadamos de broma y bien, porque esto queremos que sea una fiesta, que es lo que es. Dentro de los actos, de todos los actos que se celebran en nuestras fiestas patronales, pues el acto o el día más visitado es, no cabe duda, el jueves de Corpus. Incluso el mismo miércoles, la víspera, pues ya que por la mañana pues ya amanece la plaza completamente libre, el tapiz de la plaza completamente terminado y sin el toldo, que se desmonta siempre el martes por la noche, una vez finalice el pregón de las fiestas en el ayuntamiento, pues no cabe duda que ya estos últimos años pues son muchas las miles de personas que pasan por el ayuntamiento, pues en la tarde del miércoles, de la víspera, pues el año pasado cerramos las puertas a las 3:30 de la mañana. O sea que estuvo pasando, calculamos que esa tarde-noche pues pasaron más de 10.000 personas por el ayuntamiento y por la plaza a disfrutar de ese tapiz. Y ya pues el jueves de Corpus, pues ya, vamos, es muy complicado y difícil calcular la cantidad de personas que pueden venir a la Orotava durante todo el día, puesto que, bueno, puedes hacer un cálculo estimativo de las personas que entran, que suben al ayuntamiento a disfrutar del tapiz desde los balcones, que es de donde realmente se puede apreciar y se puede ver como tal.
Pero el resto de la gente que se acerca, que ve la alfombra desde abajo, desde los pasillos, pues es muy difícil, pero podemos estar hablando de cifras que pueden rondar alrededor de las 20.000, las 30.000 personas aproximadamente. ¿Cuándo y en qué momento y de qué manera comienza la tradición de esto que están viendo aquí? Que es una obra única en el mundo. Es algo que cada año se hace aquí en la Villa de la Orotava y que comenzó la tradición de hacer este tipo de obras en el año 1906, cuando don Alfonso XIII visita la isla. Como homenaje al monarca, ese tapiz que estamos viendo y que ahora abarca toda la plaza, únicamente cubría el centro. La idea original de este tipo de obras es de una familia noble de la Orotava, los Monteverde. Bueno, eso fue siempre una manifestación muy, muy familiar, muy de puertas adentro, ¿no? Era, o es, rendirle un homenaje al Santísimo. Se hacía todo aquello, pasaba el Corpus y ya pues no hubo esa preocupación por crear una documentación o era algo, bueno, pues muy del día, muy puntual, ¿no? Y así lo iniciaron, bueno, cuando a ellos se les ocurrió esa magnífica idea, ¿verdad? Pues seguramente lo vivieron todos con mucha novelería. Estaban mis tatarabuelas, sus hijos, que eran muy jóvenes, pues para ellos sería aquello muy divertido, sería muy rápido porque era un tapiz muy pequeñito. Al mismo tiempo era una novedad que les entusiasmaría ver el efecto que iba a causar. Y bueno, eso fue así en su nacimiento y continuó siendo algo muy, muy privado, muy íntimo. Es ya a lo largo del siglo XX, quizás en la última mitad del siglo XX, cuando nos damos cuenta que ya es una manifestación en la Orotava que ha desbordado todo tipo de intimidad, ¿no? Y se convierte en lo que es hoy, que incluso pues ya hablamos de museos y hablamos de muchísimas cosas, ¿no? Ay, Dios mío. Como tengo yo la cabecita y la campana. Yo le dije al cura flojito. Y eso que el papel decía que bajito por la mañana, ¿eh? El diseño también. Buenos días. Bonito, ¿te ayudo a tomar el chocolate o qué? No me tocó el... Mucho la flecha, ¿no? ¿Qué es con la cara? O allí en la esquina aquella, por ahí en la esquina aquella. Que digo, ahí. Al ser día de fiesta, pues solamente en la Orotava, pues bueno, pues eso hace que o sea, puede suceder que el resto de los vecinos que no son de nuestro pueblo, como tienen que trabajar, pues incluso los vecinos de nuestro pueblo que trabajan fuera de nuestro municipio, pues que no puedan disfrutar de esa fiesta, pero es todo lo contrario. Yo creo que la gente en general de toda la isla, incluso los que nos visitan, bueno, que están de vacaciones, pues bueno, no están trabajando, pero incluso pues la gente ya sabe y tiene muy marcado el cuándo es el jueves de Corpus en la Orotava, cuándo se celebran nuestras alfombras, y lo tienen como que muy, ya, muy reservado para aprovechar y ese día trasladarse a la Orotava y disfrutar pues desde las 7:30, las 8 de la mañana de lo que es ya el movimiento de esos más de 500 alfombristas y colaboradores que ese día pues están distribuidos por nuestras calles, pues repartiendo el brezo, haciendo los tapices, confeccionando todos los diseños que han preparado para ese día.
y ya pues a lo largo del mismo pues se va viendo la evolución de la confección de dichas alfombras. La actividad que aquí se celebra hoy no es exclusiva de la Orotava. Yo digo que esto es del patrimonio de las Canarias y bueno, en algún sitio se celebra, pero evidentemente, como preguntas, pues para el vecino de aquí es algo que sobrepasa con creces ya a cosas de pueblo, ¿no? La alfombra de la plaza, la alfombra de la calle, la iglesia de la Concepción, este recinto ahora mismo del ayuntamiento, pues ya podemos decir que esto es una cosa tipo, ¿no?, a nivel mundial, ¿no? O sea, el venir aquí miles y miles de turistas europeos o del mundo que nos visitan, pues esto para los vecinos de Orotava es un privilegio único que nosotros pues lo estimamos con muchísimo cariño y ponemos todo nuestro amor en esto para que la gente que nos visita se lleve pues la imagen que nosotros consideramos adecuada, ¿no? Como consecuencia del 500 años de historia de la viña, pues para 2006, que además coincide con una fecha también importante en la Orotava, como fue la venida del rey Alfonso XIII, el único rey de aquella fecha, hasta la fecha, que llegó a las Canarias y estuvo aquí y en honor a él se hizo la primera alfombra.
Entonces van a hacer una serie de concurrencias, de efemérides diversas, que van a hacer que nosotros pues tengamos una especial preocupación con esto, ¿no? Entonces, desde la Asociación de Alfombristas, por ejemplo, en el caso de las alfombras, pues estamos estudiando la posibilidad de que otros pueblos del mundo que también celebran alfombras, como por ejemplo la alfombra que hicimos nosotros conjuntamente con otras ciudades del mundo en la Plaza del Pópulo en Roma hace ya unos años, porque todos esos alfombristas de esos países nos visiten y hagan su alfombra aquí también, invitados de honor por parte nuestra. Estoy convencido que va a ser un acontecimiento singular, extraordinario, y vamos de una propaganda al mundo enorme de lo nuestro, ¿no? Estamos muy ilusionados con eso y desde luego el pueblo está ya totalmente involucrado en esta historia toda, ¿no? O sea que el pueblo en estos meses próximos pues casi nos vamos a centrar en todas estas cuestiones, porque necesita mucho tiempo, necesita mucha organización para que todo salga adecuadamente. Hay que buscar dinero también, lógicamente, para poder sufragar los gastos que todo esto lleva. Pero creo que puede ser un escaparate enorme al mundo único, ¿no? Y estamos preparando la Orotava como si de una Olimpiada se tratara, para esa efeméride, como celebrarla como creo que la villa se merece y el pueblo de Tenerife se merece, ¿no? Para los villeros ese día es como ya comentaba antes, es como un día muy, muy, muy señalado, es un día muy importante en el que pues, si trabajamos fuera de nuestro municipio, pues intentamos cambiarlo con algún compañero de trabajo, si es posible, o pedirlo libre, para poder estar en esa celebración, pues no solo por la tarde, en ese momento tan importante como es la procesión de Corpus, sino en lo que es la confección de las alfombras, el tú llegar a la Orotava, al centro del casco, a las 7:30, 8 de la mañana, y ya encontrarte pues a un montón de gente, alfombristas, colaboradores, personal laboral, distribuyendo el brezo, el ver no solo gente mayor, sino incluso colectivos de niños que hacen las alfombras. En cada uno de los grupos, pues aparte de estar los profesionales, por llamarlo de alguna manera, que son los que diseñan el tapiz y un poco los que cisnan y los que llevan la batuta en cada una de las alfombras, pues ver a niños, a niñas pequeñas, a gente joven, a gente mayor, incluso pues ahí colocando, tirando esos pétalos, repartiendo el brezo, moviendo las cajas, a otras personas con la máquina de solfatar a hombros, si el tiempo está un poco caluroso y soleado, pues echando agua para que el tapiz esté en perfecto estado en el momento de Corpus. Pues yo creo que para los villeros en general es un día muy, muy, muy especial y que se vive pues con gran orgullo y que la verdad que ese día uno se siente, pues yo personalmente me siento villera todo el año, pero ese día sobre todo me siento más villera. Thank you.
Yo creo que hay dos momentos importantes en lo que es esa procesión. Una es la salida del corpus de la iglesia de la Concepción, cuando sale, cruza el soportal de la puerta hasta la calle principal, y otro momento es cuando es expuesto desde el balcón central por el obispo. Atrás queda ya la celebración del Corpus. Estamos viviendo la resaca de estas fiestas del Corpus Christi San Isidro Labrador, que han finalizado ya en la Villa de la Orotava. Tenemos material para mostrar mucho más, pero el tiempo ha sido verdaderamente insuficiente. De todas maneras, esperamos haber sabido resumir de una manera bastante interesante esta celebración, este día de Corpus en la Villa, en la Orotava, y que por lo menos usted, si no ha tenido la suerte de llegar hasta aquí conocerlo, pues se haya enterado de la esencia y de la manera que tienen los villeros y villeras de vivirla. La próxima semana continuamos con el Faro de Lava. Por hoy nos despedimos, nuevamente agradeciendo al excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava su aportación. Ha sido verdaderamente importante a la Asociación de Alfombristas, a los alfombristas, a todas y cada una de las personas que han tenido algo que ver en el programa de hoy, que han sido muchísimas. Gracias y hasta siempre. Este programa.